네. 안녕하세요. 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 네. 오늘이 며칠이에요? 6월 23. 6월 23. 토요일이에요. 네. 네. 예요. 5월 23일 토요일이에요. 네. 이 수업은 몇 시부터 몇 시까지예요? 10시부터 12시예요. 네, 10시부터 12시까지예요. 네, 오케이. Bien, ahora grabo la pantalla vuelta. Bueno, tenemos acá. ¿Se acuerdan lo que vimos antes? Estamos viendo la conjugación del futuro, ¿sí? Bien, entonces, 유럽에 여행 갈 거예요. 유럽에 여행 갈 거예요. 네. Esto es. Europa voy a viajar. Sí. Voy a viajar a Europa. Sí. Voy a viajar a Europa. Ok, entonces, acá. ¿Dónde? 네. Ah. 방학이 언제예요? 방학이 언제예요? ¿Cuándo es su vacaciones? ¿No? 방학 era vacaciones escolares. Después, 방학 때 뭐 하고 싶어요? ¿Qué quieren hacer durante las vacaciones? Bien. Ahora, bueno, Nina que puso esto y así, así. Parece que quiere ir a viajar a este lado y de estar en playa, para eso, parece que está estudiando, no sé. Y eso es lo que está pensando en su mundo, y Andy la mira con el cachete enrojecido. Sí. Sí. Bueno. Vemos ahora. ¿Qué es? Okay. Esto... a ver si tengo el audio. Un momentito. Profe, nada más. Bueno, van a escuchar. Chigua. 듣고 말하기. 유럽에 여행 갈 거예요. 미나 씨, 이번 방학 때 뭐 할 거예요?
유럽에 여행 갈 거예요. 혼자 여행 갈 거예요? 네. 그런데 파리에 친구가 있어요. 그래서 친구 집에 있을 거예요. 파리에서 뭐 할 거예요? 박물관에 갈 거예요. 박물관이요? 그리고 또 뭐 할 거예요? 파리 구경도 할 거예요. 그리고 쇼핑도 하고 싶어요. 파리에만 있을 거예요? 아니요. 이탈리아에도 갈 거예요. 이탈리아에서는 어디에 갈 거예요? 베네치아요. 베네치아에서 배를 타고 싶어요. 그리고 사진도 많이 찍을 거예요. 그럼 나중에 사진을 보여주세요. 네, 좋아요. 여행 잘 다녀오세요. 감사합니다. Ok. ¿Se entendió algo? Y va a viajar a Europa, no sé, a París, a Italia, a Venecia, eso lo entendí. Perfecto. Eso está entendí. Que quiere ir de compra, dijo. Sí, de compras. Y a museo. Y a museo. Se queda en la casa una amiga. Y va a ir al museo de París y a Venecia a... en el barco, a pasear bien, en el. Bien, perfecto. Sí. ¿Quieren escuchar una vez más para aclarar más cosas? Sí, dale, dale, sí, porque a mí me cuesta. 7과 듣고 말하기. 유럽에 여행 갈 거예요. 미나 씨, 이번 방학 때 뭐 할 거예요? 유럽에 여행 갈 거예요. 혼자 여행 갈 거예요? 네. 그런데 파리에 친구가 있어요. 그래서 친구 집에 있을 거예요. 파리에서 뭐 할 거예요? 박물관에 갈 거예요. 박물관이요? 그리고 또 뭐 할 거예요? 파리 구경도 할 거예요. 그리고 쇼핑도 하고 싶어요. 파리에만 있을 거예요? 아니요. 이탈리아에도 갈 거예요. 이탈리아에서는 어디에 갈 거예요? 베네치아요. 베네치아에서 배를 타고 싶어요. 그리고 사진도 많이 찍을 거예요. 그럼 나중에 사진을 보여주세요. 네, 좋아요. 여행 잘 다녀오세요. 감사합니다. 오케이. A ver, bueno, vamos a ver el... Esta es la página 156쪽. 156쪽. Bien. Entonces, acá dice. Mina Shi, ¿Ibon Bangak de Bo Hal Koeo? ¿Qué vas a hacer en estas vacaciones? Europa. Europa. Voy a viajar. Ajá. Europa, yo vengo al Koeo. Voy a viajar a Europa. Junja. Acá está escrito. 혼자. 혼자 quiere decir? Solo. Entonces, sola vas a viajar. Ne. 그런데 파리에 친구가 있어요. 그런데 파리에 친구가. Pero tiene un amigo en París. Una amiga en París. 네. Tiene un amigo en París. Ajá. 그래서 친구 집에 있을 거예요. Va a estar en la casa del amigo en París. Ajá, 네. 그래서 친구 집에 있을 거예요. Va a estar en la casa del amigo. Bien. 파리에서 뭐 할 거예요? ¿Qué va a hacer en París?
¿Qué vas a hacer en París? Va a visitar museos. Museo. Entonces, 박물관에 갈 거예요. Voy a ir al museo. 네. 박물관요? 어, 그리고 또 además 뭐 할 거예요? ¿Qué vas a hacer? Además, ¿qué más vas a hacer? 파리 구경도 할 거예요. 구경하다 es como mirar y sin propósito, ¿sí? Observar, ¿sí? Recorrer, ¿sí? Nadia, sí, 구경하다 más, tiene más sentido de como que ver algo, ¿sí? Y 구경하다 muchas veces lo usan si en la calle pasa algo, la gente lo mira, ¿sí? Eso también es 구경하다, ¿sí? Hay alguna pelea, hay algún, no sé, lamentablemente hay un incendio, la gente va y miran eso, ¿no? Uy, mira, sí, qué mal, ¿sí? Eso también es 구경하다, ¿sí? Y cuando van al shopping y miran las cosas que están vendiendo, bueno, eso también 구경하다. Y cuando van a una nueva ciudad para viajar y todo lo que está pasando ahí es algo nuevo, bueno, no necesita ser nuevo, sino ver lo que está alrededor sin ningún propósito, es 구경하다. Entonces, puede ser la Torre Eiffel en París, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Puede ser la Torre Eiffel en París, una cosa así. ¿Cómo? La Torre Eiffel en París. La Torre Eiffel, sí. Ajá. Eiffel Tower 구경할 거예요. Sí, se puede. París 구경도 할 거예요. 아니면 Buenos Aires 구경할 거예요. También. Sí, los que vienen acá van a hacer eso. 그리고 쇼핑도 하고 싶어요. Quiero hacer shopping. Sí, quiero ir de compras. Bien. Uh-huh. 파리에만 있을 거예요, dice. 파리에만 있을 거예요. ¿Sí? 파리에만 있을 거예요. Man quiere decir solo. Entonces, vas a estar solamente en París. ¿Sí? Mm. 아니요. 이탈리아에도 갈 거예요. También voy a ir a Italia. Ajá, también voy a ir a Italia. 네, 갈 거예요. 이탈리아에서는 어디에 갈 거예요? ¿En qué parte de Italia? En Italia, ¿a dónde vas a ir? 네. 베네치아요. 베네치아에서 배를 타고 싶어요. En quiero Italia, llegar. ¿Dónde vas a ir? Ajá. Sí. Quiero llegar a Venecia. Uh-huh. 네. Uh-huh. Venecia. 그리고 사진도 많이 찍을 거예요. Voy a sacar muchas fotos. Uh-huh. 네. Voy a sacar muchas fotos. Uh-huh. 많이 찍을 거예요. 네. 그럼 나중에, ajá, entonces, 나중에, después, 사진을 보여주세요. Puedo ver las fotos. 나야, 보여주세요 es como que muéstreme. ¿Sí? Entonces, muéstreme la foto. Después, ¿sí? Cuando vuelva, ¿no? Entonces, Mina dice, 네, 좋아요. Ah, qué raro. Y ella dice que sí, está bien. Muchas veces ella, no, mianeo, andeo, no. Pero esta vez dijo, ne, 좋아요. Andy dice, 여행 잘 다녀오세요. 여행 잘 다녀오세요. Como que literalmente va a ser que vaya y vuelva bien de su viaje. Que tenga buen viaje. Buen viaje. Exacto. Ajá.
Sí, acá en Argentina vamos a decir que tenga buen viaje, nada más. Pero bueno, eso en Corea va a decir esto. Yo en Chal también me gusteo. ¿Sí? Y dice, Kamsahamnida. Kamsahamnida. Ajá. Entonces, vamos a volver. Vamos a contestar las preguntas. Página, mira. Acá. Bien. Ilban. Mina 씨는 프랑스하고 스페인에 여행 갈 거예요. 맞아요, 틀려요? 틀려요. 틀려요? 왜 틀려요? porque dice que va a ir a Francia. No, no, no. 한국어. uh-huh. 왜냐하면 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 es por qué. Uh-huh. 미나 씨는 네. 프랑스하고 네. 이탈리아에 네. 여행 갈 거예요. 네, 잘했어요. 미나 씨는 프랑스하고 이탈리아에 여행 갈 거예요. 미나 씨는 프랑스하고 스페인 아니에요. 이탈리아에 sí, tienen que escribir Yohen Galcoeo. Ok, entonces, creo que es X. Ok, 2번. Mina 씨는 혼자 여행 갈 거예요. 맞아요, 틀려요? 네. 맞아요. 네. 맞아요. 네, 맞아요. 혼자 여행 가요. 네, 맞아요. Ok, 3번. Mina 씨는 파리에서 호텔에 있을 거예요. 맞아요, 틀려요? 틀려요. 틀려요. 네. 아하. 왜요? 친구 집에서 있을 거예요. 오케이. 친구 집에서 있을 거예요. Está bien, pero no van a decir 친구 집에서, sino 친구 집에 있을 거예요. Porque están usando el verbo está, ¿sí? De isoyo. Está hablando de existencia, no del verbo, no, de, no hay una acción. Está solamente, el sentido es solamente está. ¿Sí? Por eso, chingu jibe, isoyo. Ok, 4번. Chingu jibe, isoyo. 이 아까 있다 puesto eso. Eso tiene dos formas de uso. Uno es como lo aprendimos, ¿sí? Eso como si hay una acción dentro de ese lugar, usa eso. Otra es puede usar como de o desde. Ustedes saben como desde como puto. Puto. ¿No? Pero también eso también se puede usar como de. ¿Sí? Okay. Por eso en este caso estamos usando de este sentido. ¿Sí? Pero eso se usa más como para lugares, ¿no? Buto ¿Eh? Es como eso se usa más para lugares y buto. También para lugares o se usa igual puto no va a ir de sino desde sí. Sí. Claro, pero quiere decir cuando se usa uno y cuando otro o es lo mismo, no pasa nada. Claro, si uno es para lugares y otro para tiempo o es indiferente. Sí, claro. Puto lo usan muchas veces con calles para limitar algo. Desde acá hasta acá. ¿Sí? Mm. Pero en el sentido, en la oración, no necesito poner hasta, sino solamente desde dónde o desde. ¿Sí? Ahí lo podemos usar más eso.
Pero si hay, si tengo que limitar algo, el tiempo o el tamaño de este lugar hasta tal lugar, o desde este punto y hasta acá son cuántos metros, ¿sí? Y ahí lo usan más futo. Perfecto. ¿Sí? Entonces, si quiero limitar algo, usaría más puto. Por eso, puto lo usan con kaji. Pero claro, eso, como la hora. Eso como la hora. No lo necesito limitar, sino yo quiero hablar más de dónde viene, ¿sí? De dónde, ¿sí? Ahí lo usaría más eso, ¿sí? Igualmente, en este caso, pari eso, que como que lo traduciría más en castellano como en, ¿sí? Si no, porque la traducción, si lo usan en, va a ser como más que tenga sentido. Pero básicamente, en o desde o de, ¿sí? Y en este caso, pari eso, como la casa de amigo de París, ¿sí? Así se puede entender un poco mejor, ¿sí? En castellano, ¿sí? Entonces, 미나 씨는 파리에서 친구 집에 있을 거예요. Entonces, no. 4번. 미나 씨는 파리에서 박물관에 안 갈 거예요. 아니요. 틀려요. 아니요. 틀려요. 네. 박물관에 갈 거예요. 오케이. 5번. 미나 씨는 베네치아에서 배를 탈 거예요. 맞아요. 맞아요. 네. 맞아요. 베네치아에서 배를 탈 거예요. ¿Escucharon que en Venecia, hasta que aparecieron delfines, todo eso? Como que no andan más los barcos. Sí. Bueno. Sí. Bien, ahora número uno acá. Mina 씨는 방학 때 뭐 할 거예요? 유럽에? 아하. 예, 미나 씨는 방학 때 갈 거예요. 네, 유럽에 방학 때 갈 거예요. 오, 방학 때 유럽에 갈 거예요. No hay problema. 유럽에 갈 거예요. 그리고 2번. 2번은 뭐예요? 미나 씨는 어느 나라에 갈 거예요? 프랑스, 이탈리아에 갈 거예요. 프랑스, 이탈리아에 갈 거예요. 오, 아까 en vez de poner coma lo pueden agregar 프랑스하고 también. 프랑스하고 아, 이탈리아에 갈 거. 프랑스하고 이탈리아에 갈 거예요. 네, 네, se puede. Okay, 3번. 선생님. 네. 어느 이 significa? 어느 era cuál. 네. 어느 나라 cuál país. 나라 país. 네. 4번. 미나 씨는 파리에서 어디에 있을 거예요? 박물관에 갈 거예요.
박물관에 아 어디에 어디에 있을 거예요? Quiere decir dónde va a estar. ¿Sí? Quiere decir dónde se va a quedar. Ah, entonces. Chingu chibe. Chingu chibe. Chingu chibe. 네. 친구 집에 있을 거예요. 있을 거예요. 네. 친구 집에 있을 거예요. 네. Ahora 4번. 미나 씨는 파리에서 네. 뭐 할 거예요? 미나 씨는 파리에서 뭐 할 거예요? 박물관에 갈 거예요. 박물관에 갈 거예요. 그리고 쇼핑 할 거예요. 박물관에 갈 거예요. 쇼핑 할 거예요. 오케이. 5번. 미나 씨는 이탈리아에서 뭐 할 거예요? 미나 씨는 이탈리아에서 뭐 할 거예요? 베네치아에 갈 거예요. 미나 씨는 이탈리아에서 베네치아에 갈 거예요. 오케이. 베네치아에 갈 거예요. 베네치아에서 뭐 할 거예요? 네, 프레군타. 베네치아에서 뭐 할 거예요? 베네치아에서 배를 타고 싶어요? 배를 탈 거예요. 탈 거예요. 네. 배를 탈 거예요. 네. 여기 읽어 주세요. 아, 고문렐렌. 박물관에 갈 거예요. 박물관에 갈 거예요. A ver otras personas, todos 박물관에 갈 거예요. 박물관에 갈 거예요. 갈 거예요. 박물관에 갈 거예요. 어떠나요? 다시 박물관에 갈 거예요. 박물관에 갈 거예요. 갈 거예요. Un tip, cómo tienen que pronunciar 박물관. Entonces, esto es 방. 박물관. 네. No es 박물관, sino 방물관 se pronuncia. 박물관. Se escribe como está escrito ahí abajo su ortografía, pero 박물관. Sí, eso sería su pronunciación de 박물관. 박물관에 갈 거예요. Después, 여행 잘 다녀오세요. 여행 잘 다녀오세요. 여행 잘 다녀오세요. 네, 여행 잘 다녀오세요. 여행 잘 다녀오세요. 네, 네, 네. 여행 잘 다녀오세요. Bien, vamos a encontrar tres errores acá. ¿Sí? Le doy 3 minutos. Bueno, ¿sí? Esto es para corregir, ¿sí? Si encuentran el error y lo corrijan. Entonces, son las 11:11 y bueno, hasta 11:15, ¿sí? Okay.
Empiecen. Bueno, listo. ¿Pudieron hacer? Sí. Bien. Sí. Entonces, Mina 씨는 이번 방학 때 유럽 여행을 할 거예요. Hay un error. Ahí va. Y el creo que no va tampoco. Ah. Okay. Después, Johan, es lo mismo, ¿sí? 유럽 여행을 하다, 유럽 여행을 가다, ¿sí? Entonces, Nadia, acá no tienen problema. Claro, no había que buscar problemas ortográficos, sino... el contexto. Claro. Error contextual, ¿sí? Entonces, acá no tienen problema, ¿sí? 유럽 여행을 할 거예요. ¿Sí? Voy a viajar. Ahora, 파리에서 호텔에 있을 거예요. ¿Mata? Iba a la casa de un amigo. Ahí está el error. Ahí está el error. Hotel 아니고 친구 집. 친구 집. 네, 친구 집에 있을 거예요. Ahora, 파리를 구경할 거예요.
맞아요? 네. 아니, falta el do, el do. ¿Qué hacer? ¿Cómo? Do. 구경 do할 거예요. Ah, bueno, como decía, no es ortografía, ¿sí? Bueno, igualmente 구경 do 할 거 para que sea 구경 do, do es también. Si quiere decir también, tiene que haber algo ya. Y después está como agregas poniendo también. ¿Sí? Por ejemplo, yo desayuno y también, no sé, veo la tele. ¿Sí? Pero si yo quiero decir también veo la tele y sin decir desayuno solamente, ahí como que es raro, ¿no? Por eso 구경도 할 거예요 no es, sino 구경할 거예요. ¿Por qué está hablando solamente de eso ahora? Ahora, ahí sí, como que ya dijo, 구경할 거예요. Ahora está agregando otra información. Ahí lo puedo poner tú, porque también va a hacer shopping. ¿Sí? Bien, entonces eso está bien, igual. 그 다음에 이탈리아에 갈 거예요. 네, 그거 이탈리아. 아하, 네. 이 아까. Dice que va a Roma, pero en realidad va a Venecia. 네, 그래서 이탈리아에서 베네치아. 베네치아 갈 거예요. 베네치아에 갈 거예요. 갈 거예요. 네, 베네치아에 갈 거예요. 네. 오케이. 그리고 거기에서 박물관에 uh-huh. Ahí está el error. Ahí está el otro uh-huh. error. Uh-huh. Bien. 박물관 갈 거예요. 네. 베네치아에서 뭐 할 거예요? 배를 탈 거예요. 네. 배를 탈 거예요. 배를 탈 거예요. 네네네네. 그리고 사진도 많이 찍을 거예요. 많이 찍을 거예요. 네. Y va a sacar muchas fotos. 네. 그리고 사진도 많이 찍을 거예요. 네. 좋아요. Entonces, esos eran los errores, ¿sí? 1번, 2번, 3번. ¿Sí? Entonces, encontraron todos. Muy bien. Uh-huh. Bien. Ahora vamos a la otra unidad. Uh-huh. Vemos acá. Un, esa un no es la partícula del sujeto, sino ustedes vieron adjetivos y estos adjetivos siempre yo le dije que tienen que decir estar o ser y tal, ¿no? Pero hay forma verdadera de adjetivos poniendo un ahí. Entonces, ¿cómo lo hago? O un, o solamente agregando esto, ¿sí? La bachim, ¿sí? Por ejemplo, 크다. 크다 es un adjetivo para decir ser o estar grande. Grande. Uh-huh. Bien. Yo quiero poner ahora, quiero sacar esa ser o estar. Solamente quiero decir grande como adjetivo de verdad, ¿sí? Entonces, los que califican. ¿Cómo? Los que califican. Los calificativos. O los que describen, ¿sí? Describen, sí. Claro. Ajá, perfecto. Entonces, ahora, entonces, saco ta. Y acá quedó esto sin bachín. Entonces, ahí agrego solamente esto. Un. ¿Sí? Ahí quiere decir grande. ¿Sí? Este es ya el adjetivo. Y los adjetivos
en coreano los ubican antes del sustantivo, como en inglés. ¿Sí? Porque en castellano lo pueden ubicar después o antes también. Pero en coreano siempre tiene que estar delante del sustantivo. Entonces, Andy dice, Minashi, 큰 가방을 살 거예요. Mina, vas a comprar, porque sal no es de sarayo, sino sada. De vender, de comprar. De comprar, exacto. Y en futuro, entonces, está agregando acá esto y coeo. ¿Sí? 큰 가방을 살 거예요. Vas a comprar la cartera o bolso grande. ¿Sí? 큰 가방 es el bolso grande o cartera grande o mochila grande. ¿Sí? 미나 씨 큰 가방을 살 거예요. 이 아니요. 자꾸 미샤 siempre niega. 아니요. 네. 네. 작은 dice. 작다. 작다 es ser o estar pequeño. ¿Sí? Y en este caso, 작다. Y tiene 받침. Tiene 받침, entonces. 작은. ¿Sí? Y ahí están diciendo solamente pequeño o pequeña. Entonces, Anio, 작은 가방을 살 거예요. 작은 가방을 살 거예요. Que voy a comprar la cartera pequeña o chica, ¿sí? Bien. Ahora, vos al coyo, ¿qué vas a comprar? Ahora ella quiere 큰 모자. 큰 era grande, 모자, sombrero, 큰 모자를 살 거예요. ¿Sí? Entonces, acá está 큰 모자. ¿Sí? Ahora, ella quiere una pollera corta. 짧다. Está escrito. Tacón. ¿Sí? Así, porque no se ve muy bien. Está escrito así. Y si quiero poner solamente corto, en área chima sería pollera, entonces pollera corta, como digo, entonces. Tacón. Como tiene 받침, entonces agrego 은. 짧은 살 거예요. 네. 짧은 치마를 살 거예요. 살 거예요. 네. 짧은 치마 살 거예요. 네. 오케이. Ahora, 스카프. 스카프 es chalina, no es bufanda. ¿Sí? 스카프 es chalina.
Y tiene estrellita. Ah, estrellita, no quiero estrellita. Sí, pero porque es irregular. Está escrito así. Kill da. ¿Sí? Pero como tienen esto, si tienen esto, esto lo sacan. Y queda solamente ki, entonces. Si está ki, como que parece que no tiene bachem. Entonces solamente agrego esto, que ya está conjugado. En el área no conjugado está en forma de adjetivo solo. Sería kin. Entonces, kin, skapu. Kin es largo. Entonces, bufanda, ¿cómo es? Si eso es chalina. Bufanda sería buktori. Buktori. Bien, ahora siguiente. Bueno, no sé si vieron esta película, es pianista. Sí. Sí, yo también la vi y está muy bien. Y bueno, acá está poniendo DVD porque este libro es como una época anterior, digamos. Sí, todavía están usando DVD. Bueno, digamos, lo vamos a cambiar Yonghua, como película, ¿sí? Y quiero decir, una película divertida, una película buena, una película interesante, porque Chemita tiene ese sentido, interesante y divertido, ¿sí? Bueno, tiene estrellita. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso, como ahí no es un, sino acá pongo nun. Entonces, chemi in nun. Ya va. ¿Sí? Entonces, si termina en ita o opta, ahí lo están agregando nun. Eso pasa, no solamente esto. Chemita. ¿Cómo se dice? Cerro está rico del sabor. Hangugoro bue. Mashita. 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 Yogido itta isse. Itta. Itta. Kureso. Ta. Nen. Mashinnen. Umshik. Umshikun. Spainoro. Comida, yeyo. ¿Sí? Por eso, 맛있는 음식. Comida rica. 맛있는 음식. Ahora, 그러면, cerro estar feo del sabor, 가 한국어로 뭐예요? 맛없다. 맛없다. 이렇게 써요. 이렇게 de esta forma solo se escribe. 맛없다. 그래서 맛없는 음식. Comida fea. 맛없는 음식.
맛없는 음식. 오케이. 네. 알겠어요? 네. 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 오케이. 여러분, 돈이 많이 있어요. 그럼 뭐 사고 싶어요? 돈이 많이 있어요. 그럼 뭐 사고 싶어요? Tengo mucho dinero. 네. Por lo tanto, ¿qué quiero comprar? ¿Qué quiere comprar? ¿Qué quiere comprar? Ajá. 뭐 사고 싶어요? 저는 큰 집을 사고 싶어요. 오케이. 여러분들은 어때요? 여러분들은 네. 뭐 사고 싶어요? 돈이 많아요. 너무 많아. 뭐 사고 싶어요? 안 사고 싶어요? 비싼 자동차 사고 싶어요. 네. 비싼 자동차를 네. 사고 싶어요. 싶어요. 네. 오케이. 네. Si no se acuerdan adjetivos, ahí yo creo que acá estaban los adjetivos, ¿no? ¿Cuántos eran? Ah, acá no tiene adjetivos. Bueno. Sino que lo que quieren decir, algunos adjetivos me lo dicen y yo lo traduzco para que puedan usar. Bien. 돈이 많아요. Y tienen que usar, si no se desaparece. Ajá. No. En una hora tiene que decidir qué comprar. 저는 차를 사고 싶어요. 카로? 네. 네. 사고 싶어요. Ajá. Pero usamos adjetivos. 큰 차를. 큰 차. 네. 큰 차를 사고 싶어요. 큰 차를 사고 싶어요. 오케이. 다른 사람. 큰 비행기 타고 싶어요. 큰 비행기를 타고 싶어요. 타고 싶어요. 네. 다른 사람. 오케이. Adjetivos. Bueno, acá lo tuvimos algunos. 크다, 짧다, 길다, 재미있다, 비싸다, 멋있다, 예쁘다, 높다, 낮다. 되게 많아요. Manda, ¿cómo se transforma en adjetivo? 뭐 어떤 거? Manda. 많다. ¿Cómo? 네. Sí, ¿cómo se transforma en adjetivo? 네. 많은. 아. 네. 많은. 네. 많은. 네. 다른 사람. 카롤리나. 레일라. 알레칸드라. 이게 뭐? 마카레나. 글로리아. No, hoy no dijiste nada.
Ah, no tiene micrófono. Ajá. No, no se escucha, ¿eh? Sí. Por eso. Sí. Y Mariana, Edith, Claudia, Rubio, Valentina, Andrea, Elizabeth. Bueno. Digan. Gracias. Pari. Mano, Jochen. Ajá. Jochen Hago, si puedo. Jochen Hago, si puedo. De, sí, quiero viajar mucho. Quería decir eso, pero no estaba segura cómo convertirlo en adjetivo. No pasa nada. Ustedes lo dicen y yo los corrijo. Ese es mi rol. ¿Sí? El rol de ustedes es equivocarse. Bien. Manun Hudu Rul Sal Sagu Shipoyo. Manun Hudu Rul Sagu Shipoyo. Manun Hudu Rul. Sagu Shipoyo. Ok. ¿Tú? ¿Qué más? Carolina. Ale. Macarena, Gloria, Mariana, Edith, Claudia, Ruth, Valentina, Andrea, Elizabeth. Dale. Sansengnim. Ne. Chompa, hangugoro moeyo. ¿Borago? Hashi. Chompa. 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 Sí. Para abrigar. Ajá. Sería chamba. Suena parecido. Chomba, chamba. Oh. Entonces, chamba. Kin chamba. Kin chamba. De. Ne. Sago shipoyo. Ne. Kin chamba를 사고 싶어요. Ne. Okay. Kin chamba를 사고 싶어요. Ne. To. 뭐 큰 차, 큰 비행기, 뭐 저는 큰 아 좋다 también era es un adjetivo, ¿no? Es bueno, ¿sí? Bueno. 좋다 나쁘다, 수 안토니모, 말로, 높다, 네, alto, 낮다, bajo, 네. 오케이. 저는 높은 빌딩을 사고 싶어요. 높은 빌딩. 빌딩 is edificio. O 높은 산을 사고 싶어요. Quiero comprar una montaña alta. Wow. Ah. ¿Qué más? Hacemos una más y seguimos. ¿Cómo se decía isla? ¿Tú o son? Isla es som. Sí. Som. No. ¿Kun son sal chipoyo? ¿Sago chipoyo? ¿Kun som el sago chipoyo? Ok. O también, ¿se acuerdan? Bepta. Bepta es picante. Beun. 음식을 먹고 싶어요. En mi caso, sí. 왜냐하면 저는 매운 음식을 좋아해요.
매운 음식, comida picante. 매운 음식을 먹고 싶어요. 네. 오케이, 이렇게 하면 돼요. 다음. 다음. 지않아요. 지않아요. Ustedes antes vieron an, ¿no? An, an, 뭐예요? An. An, 해요. Para negar. Para negar. Bien. Lo agregan antes del verbo, entonces como un prefijo. ¿Sí? Chi anayo tiene la misma, el mismo significado, o sea, para negar, pero eso es sufijo. Lo agregan después del verbo. ¿Sí? Entonces, 신발이 작아요. ¿Es pequeño el zapato? 아니요. 작지 않아요. Pueden poner 안 작아요. Sí, se puede poner, pero hay otra forma de decir 작지 않아요. ¿Sí? Quiere decir lo mismo. No tiene diferente uso. ¿Sí? 안 작아요, 작지 않아요. Quiere decir lo mismo. ¿Sí? ¿Y cuándo sabemos cuál usar? ¿Por qué usar uno y el otro? No hay diferencia. Depende de cómo los sentís. Hoy quiero decir 안 작아요. Hoy quiero decir 작지 않아요. ¿Sí? Né. Sí. Entonces, bueno. Eso. 지 않아요. 잘 맞아요. 잘 맞아요. 잘 맞아요. Queda bien. ¿Sí? Mata ese ajuste. Bien. No es bien ajustado, sino bien adaptado o correcto. Y sí, quedan bien. 잘 맞아요. Ahora. 시계가 비싸요. El reloj es caro. 아니요, 비싸지 않아요. ¿Sí? No es caro. Bien. Ahora, 날씨 좋다. 날씨가 뭐예요, 날씨 es... Clima. 네, 좋다. El clima está bueno. Sí. Pero quiero negar. Entonces... 아니요. 군시. 날씨가 좋지 않아요. 않아요. 네. 날씨가 좋지 않아요. 날씨가 좋지 않아요. 책 무겁다. El libro es pesado. 네, 맞아요. Entonces, 책이 무거워요? 책이 무겁지 않아요. 네, 책이 무겁지 않아요. Eso quiere decir 안 무거워요. Quiere decir lo mismo. No es pesado. No. 무겁지 않아요. G.
치마 길다. 치마가 길지 않아요. 치마가 길지 않아요. 네, 잘했어요. 오, 등등들은 또 치마가 길지 않아요. Quiere decir que está corto. Puede ser. No es largo. Bueno, no necesita decir que es simplemente corto, sino no es largo. Bien. Ahora. Acá está diciendo, está describiendo su compañero. ¿Coyo? Anio. ¿Kuji? Anayo. Grande. Alto, en realidad, si está hablando de persona, koyo es como alto o bajo. ¿Sí? Koyo, anio, kuji, anayo. No es grande. Uh-huh. Yeah. No es alto. Ah, sí. Kuji, anayo. Kuji, anayo. Kiroyo. Ne, kiroyo. Kiroyo, ne, kiroyo. Krom. Yumpil. Ah, bueno, en este caso, no está hablando de la persona, sino está hablando de una cosa. Pero si estuviera hablando de una persona, kda quiere decir alto. Pero si está hablando de las cosas, sí, se puede decir como de grande. ¿Koyo es grande? No, no es grande. ¿Kiroyo es largo? Ne, kiroyo es largo. ¿Krom, yonpiri? No sé por qué lo puso esto. Esto debería ir, ¿no? ¿Yonpiri eyo? Ne, macho yo. Ne. Creo que está adivinando el objeto, ¿o no? Sí, porque hace la pregunta. Sí, por eso yo dije esto que está hablando de grande. Sí. Ah, preguntaba porque se me cortó el internet. Ah, ok. Sí. ¿Yo empiré yo? No voy yo. Ne. ¿Es lapicera? Ne. Sí, correcto. Bien. Bueno, yo también quiero hacerlo a ustedes. Bien, pregúntenme. ¿Cayó? 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 Esto es muy subjetivo, ¿no? Chagayo, koyo. Chakji anayo, koyo. Sayo. Bueno, ¿tashi? Sayo. Sayo, ¿preguntaste? Sayo. ¿Como barato? Sí. Ah, han 6,000 peso. 그러니까 싸지 않아요. No es barato. 싸지 않아요. 높아요. 다시. 높아요. 높아요.
조금 높아요. 이해 보여? 어 예뻐요. 예쁘지 않아요. 이렇게 때 muy subjetivo. 오케이. 재미있어요? 뭐라고? 재미있어요? 재미있어요? 아니요. 재미있지 않아요. 선생님, 에 útil? ¿Cómo? Útil. Esos bueno. 유용하다 sería útil, sí. Pero esto no es Yuyong, sí. Yuyongheo lo pueden preguntar. ¿Mugowoyo? ¿Mugowoyo? Ne, mugowoyo. Yuyongada, mi respuesta ne yuyongheo. Es útil. ¿Texanieo? ¿Texanieo? Ne, texanieo. Ne. Ne, ok. Ne, chareso, chareso. Oh, chareso, texanieo. Bien. Bueno, lo vamos a ver hasta acá. ¿Sí? Y la próxima lo vamos a seguir. La tarea. Entonces. 37쪽까지 했고 después el dictado va a seguir de la misma página 51쪽 después 숙제 이거 이게 아니고 또 18쪽까지 했으니까 지하나요? 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 지하나 여기까지 30쪽까지 하세요. 30쪽 30쪽 오케이. 오케이. 질문 있어요? 아니요. 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 Okay. 아니요. 네. Bueno, trate de subir en PDF ahí el coso. Si alguien no recibió el mail, avíseme. Yo todo lo que pusieron su mail, yo le mandé mail. Pero si no, avíseme. ¿Sí? Cualquier cosa que tienen problema en subir la tarea, ¿sí? Me avisan. Así lo arreglamos juntos. ¿Sí? Me. Ok. Suguayasumnida. 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 Ok.